Cuando yo llegué a República Dominicana, wow, qué país más increíble. This is the most beautiful country I've ever been to in my life. Y no solo la naturaleza, ni las cascadas, los ríos, las playas, pero también la cultura, la gente. La gente aquí son el final. Por ejemplo, cuando yo voy para los campos, yo nunca me he ido del campo sin el baúl lleno de frutas, de cosas que la gente me regalan, sin cobrarme ni un peso. Eso muestra lo tan humilde que son esa gente aquí en República Dominicana. Cuando yo paso por la casa de alguien y tienen un plato de comida y la familia están comiendo, la gente hasta saca la comida que está metiendo en la boca para comer, para dármelo a mí, para que coma. Es como la gente aquí le encanta compartir todo. Ellos son gente muy humilde y se nota que la mayoría de la gente aquí tienen Dios en su corazón. Por eso Dios les regaló, les bendició con la oportunidad de nacer y ser de un país tan increíble y único como República Dominicana, el mejor país del mundo. Espero que a ustedes les guste ese video. Dale like y comparte si quieren seguir viendo videos tan hermosos como este, mostrando todo lo que República Dominicana tiene para ofrecer. Vamos para un lugar muy bacano. Acá en el sur de República Dominicana, en Barahona. Y antes de decirte a dónde nosotros vamos, ustedes tienen que ver esta vista, la ruta entera para este lugar. La ruta del sur entero es una ruta magnífica, con tantas vistas y tantos lugares para tirar pila de fotos, pero ya estamos llegando al destino. Entonces, ahora ustedes van a ver dónde estamos. Miren ustedes, yo he ido a piscinas naturales, yo he ido a cascadas, yo he ido a ríos, pero yo nunca, nunca, nunca he ido a un lugar que tiene las tres cosas en uno. Porque mira, piscina, cascada y un río. Ese lugar es increíble. Ese es un lugar que yo solo he podido encontrar acá en el sur de República Dominicana. Estamos aquí en Vía Media. Y está frío. Sí. Pero siempre donde hay cascada hay agua fría, pero tú lo aguantas. Está bien, la barriga.
Vamos para arriba, porque para arriba es donde es muy hermoso. Natural, porque se siente la brisa aquí. Si tú vienes con calor a un día de estos, tú solo tienes que subir para acá y es como aire, muy frío. We are here in Villa Miriam. It's a beautiful, beautiful, beautiful private property here in the Dominican Republic, in the south side, in an area called Barahona. And this place is something that I've never even seen in my life, because I've been to many rivers here. I've been to a lot of natural pools here. I've been to a lot of waterfalls here. And this place is all three in one. There are waterfalls that go into natural pools, and it's all a river. This place is incredible. You can come here, it's free to come here. And they sell food. There are places for you to sit and just have a great time and socialize. This place is amazing.
aparte de este lugar, Villa Miriam, tener tantas cosas nuevas que yo nunca había visto, como río, cascada, piscina natural en un solo lugar, yo estoy viendo cosas diferentes que yo nunca había visto, como esa mata de lechosa tan grande. Yo he visto pila de mata de lechosa, pero esa mata es tan grande, parece como si tuviera niveles, como piso diferente. Necesita un ascensor para poder sacar. Sí, y tiene fruto como en tres lugares, en tres partes. Sí, en tres partes, como si fuera como tres matas. Esa mata es tan grande. Yo quiero hacer un jugo de lechosa ahora. Vamos a quitar, baja uno, tumba uno. Sí, hay que cogerlo prestado. Señores, si ustedes quieren venir a uno de los lugares de verdad más bonitos de República Dominicana, aquí en Barahona, ustedes ya saben qué hacer. Ya nosotros les enseñamos, deja de roncar, ven para acá. Cojan la llave y arranquen. Hola, bebé. ¿De qué pasa, Zen? No, es verdad. Pásale. Eso solo se ve aquí en la puerta. Lo más bacano. I don't care.